Sí, realmente sí, esa fue la idea, un poco a partir de una decisión que se toma, que más allá de criticar la decisión en sí, yo un poco lo que decía y el mea culpa que hago es que se podría haber trabajado un poquito antes como para poder llegar a una decisión de este tipo. Creo que había rápidamente que venir a hacer la reunión. Porque estamos a tiempo todavía y bueno, se va a rever la situación obviamente. Y va, bueno, vamos a volver a foja cero y a trabajar a partir de ahora en otro esquema. Sí. Hablamos con Gustavo Simiel y hablamos con Sergio Bubas, con Diego Lapena, bueno, otros actores también. Enseguida, bueno, cuando se entendió cuál era la situación, por supuesto que lo hablé con Massey. Recalco la calidad de funcionario de él, ¿no? Porque no tiene horario, trabaja todo el tiempo y enseguida él me dijo, por supuesto, que vamos a tener una reunión. Yo pedí tener esta reunión porque, bueno, en definitiva, más allá de criticarlo, como digo, ¿no? Si es buena o mala, porque toda organización está bien, creo que se podría haber trabajado con un poquito más de tiempo. Y desde lo turístico nos puede afectar duro una cuestión de esta que se plantea en plena temporada. Entonces, hoy estamos a tiempo, vinimos rápido, rápidamente se entendió, enseguida pudieron hablar todos los actores, no solo del turismo, sino de lo social. Pues hay que entender algo también, o sea, si bien yo soy el ministro de turismo, a mí me afectaba fundamentalmente como actividad, pero los factores de ocupación de los colectivos y en ese horario, en su mayoría, tienen que ver con cuestiones sociales, comerciales, de todo tipo. No es solo turístico, claro, no es solo turístico, pero sí la comunicación o la mala comunicación nos afecta en la temporada turística. Entonces, no me cabía duda que teníamos que estar acá. José enseguida me dijo, vamos, ministro, ningún problema. Y bueno, acá estuvimos y como debe ser, ¿no? Se charló bien, se quedó más o menos en un esquema también de algunas reuniones próximas y rever la medida, después se verá con transportes y demás, qué medida se toma, o sea, se va a respetar esta cuestión de la nocturnidad, pero bueno, deberán también las empresas de hacerse de algún tipo de elemento, además de comunicación. Que eso hablen los que saben. Sí, totalmente. Nosotros habíamos quedado el año pasado, si recuerdan, tuvimos una reunión también a partir de un hecho que se dio de una emergencia y demás que se había comunicado y habíamos establecido de tener un trabajo en conjunto como para poder tomar decisiones en conjunto. En este caso se sobreentendió y como era lo mismo del año pasado, se hacía de esta manera nuevamente este año, pero evidentemente no fue lo correcto. Entonces yo creo que también es bueno y está bueno desde lo que es un gobierno y desde lo que son las instituciones, sentarse rápidamente y solucionar lo que fue lo que hicimos. O sea, estamos a tiempo, se hizo rápido, todos quedaron entendiendo la cuestión y listo, ahora vamos para adelante con todo lo que haya que hacer, pero entendiendo que se vuelve a cero. Mirá, no, fue solo acá en Cordillera, pero entiendo porque, bueno, acá estamos en una plena temporada de nieve, que son temporadas cortas encima, entonces no nos podemos dar el lujo de claro, exactamente. Por eso no dudé en venir, o sea, y recalco lo de Massey también, ¿no? Que enseguida me dijo, vamos, y bueno, nada, se pudo revertir toda la cuestión, no va a haber más problemas. Viene bien en general en toda la provincia, tanto en la costa como aquí en Cordillera. Me decía Gustavo Simieli que acá los de niveles de reserva son buenos, pero aparte hay mucha gente que llega más allá de la reserva, hay mucho movimiento, lo mismo está pasando en toda la costa, en todo lo que es Península Valdés y el Valle. Así que no, el turismo está sano, creciendo y nosotros trabajando muy fuerte en todas las instancias, desde la agencia, el consejo y demás, con el desarrollo, que es lo que tiene que bancar el crecimiento, y por supuesto ir a atacar los mercados fundamentales, que eso es lo que estamos haciendo. Por eso hoy hay un trabajo en turismo muy fuerte entre lo público y lo privado. Entonces, por eso también se da que podemos venir a esta reunión y rápidamente revertir la cuestión, porque no es nuevo para nosotros de la actividad turística. Y si bien hay otros gradientes, otras variables que implican al transporte desde el turismo, podemos enseguida reaccionar y dar una respuesta rápida al tema.